Queridos sobrinos, ¿cómo están? Nos vemos el 27 del 30 de octubre en el Salón Internacional de la Motocicleta 2022 con toda la nación Motoblog, con Sky Chris, Big Moto TV, Cap de Rider, John Rider, Jesse Baker y su servidor Nitro Interceptor. Ahí nos vemos para cotorrear y bueno, también la rodada del domingo se va a poner increíble. Nos vemos en el Salón Internacional 2022 a la velocidad del terror desde Tres Marías. ¡Vámonos! Hay bastante tráfico el día de hoy, queridos sobrinos. Espero no haya sucedido nada, porque regularmente cuando hay algo así, hay un accidente, hay un problema. Sí, efectivamente, tal vez tuvieron aquí como un derrape, acaba de suceder. Van a levantar aquí las cosas que se quedaron a la mitad del camino. La motocicleta se quedó aquí en medio de las ramas, lo están sacando y hay una persona ahí lesionada. Oh, Dios. Sí, les comentaba que este pavimento no tiene buen grip y en las mañanas obviamente pues es más complicado. Es una placa de automóvil, yo creo que de la 916, creo que chocaron de frente allá con los señores. ¿Cómo están, amigos? ¿Bien? ¿Cómo te sientes, papito? ¿Bien? Entonces, ¿te puedes parar? No creo. ¿No? ¿Qué tienes? La tibia. ¿La tienes dormida? Ahorita, como te vayas relajando, vas a empezar a tener otra vez fuerza. Y pero sí puedes estirar, mover tus dedos y tu pie. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, relájate tantito y pues vamos a ayudar a que el tráfico pueda pasar, ¿no? ¿Y qué fue lo que te pasó, papi? Una camioneta, yo que venía y aún así, ¿sabes? ¿No? Se te aventó, sí. Pero no lo grabaste. Caracoles, sí estuvo fuerte, o sea, realmente chocaste de frente, ¿no? Sí, me embistió así. Pero te hizo, ¿salió de aquí? Sí. Hizo un corte de circulación, entonces. Esa salida está muy cabrón. Pero, o sea, tú vas hacia Tres Marías ahorita, sí. ¿O vienes de regreso? No, iba allá. Ahí, y salió por acá. Caracoles. Bueno, hay que tener mucho cuidado, no nos vayan a atropellar también a nosotros. Wow, qué cosas pasan aquí en la carretera. En este evento. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, solo fue como un beso, ¿no? Sí, pero dice el señor que ya venía cruzando, ahí está el señor. Ajá. Está platicando, está muy tranquilo, sí se saca de onda. Sí, está llena de hierba, ¿no? Pero está como que atorado por las... Creo que dio de vuelta, pero por las... La defensa está doblada. Sí. Sí estuvo fuerte, ¿eh? Sí venía algo, duele a gasolina, de hecho. ¿Ya cerraron el switch? Ya. Y bueno, de hecho la placa, ¿no? Se le cayó la placa al automóvil. Vamos a ver qué está sucediendo. El piretaje nitro, ¿no? Pero realmente, pues, eso lo lleva la gente del Ministerio Público, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ya se dejaron toda la... Ah, sí, ya vimos. Justo en el nombre de Yeshua. Sí. Toma control de la situación. Caray. Sí, estuvo fuerte. Gracias. ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Sí? Todo bien, el chavo está consciente, está tranquilo. Ella me vio atravesada con él, la tomó allá. Ajá. Y yo me paré luego para que él librara, pero... No se abrió tanto. Ajá. Él no se abrió mucho. Quiso pasar casi a media raya. Ok. Del lado de acá. Ah, usted salió, asomó la camioneta y él fue cuando se impacta. ¿Usted venía por allá? ¿Venía? Acá. Ajá. Y dio la vuelta hacia allá, iba hacia México. ¿Mande? ¿Usted iba hacia México? No, yo aquí iba a dar vuelta para Topilejo. Ajá, para Topilejo. Uh-huh. Qué bueno que está bien, que se encuentra sin lesiones. Una camioneta, ¿verdad? Tiene la culpa aquí él, porque él no se esquivó. Ajá. Él no se esquivó. Uh-huh. Yo no tengo seguro. Caray, es muy importante tener seguro. Yo apenas le iba a asegurar esta semana porque lo acabo de arreglar de la base. Ajá. Tenía aquí una. Sí. Pero... Ahora sí ya depende de lo que terminen los peritajes. El peritaje, porque eso sí va a terminar en el Ministerio Público. Usted tranquilo, que esté bien, pues habla también de la responsabilidad que usted tiene, ¿no? Que si no, lo que tenga que pasar no pasó más que entierros, pero pues ya está ahí, ¿no? Sí.
lamentable, pero ¿ya le entregaste su placa? Sí, ya le di la placa, ¿no? Qué bueno. Se pierde una placa y él no se esquivó, no frena tantito para que pase a alguien, como yo siempre freno. Sí. Yo pasar a alguien, no, los dejo pasar, más vale dejarlos pasar. Y no me atravieso, pero yo no venía nadie en el nadie nos sé, para asoma, está uno parado al paso, sí, para pasar, y entonces camina despacio el carro. ¿Sabes? Claro. Pues así son los accidentes, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, sobrinos. Mucho cuidado, ya aquí toda la banda se detuvo para ver qué está sucediendo. ¿Cómo estás, Pepito? ¿Cómo estás, Pepi? ¿Venías con él o qué? No, yo venía bajando. ¿Viste todo lo que sucedió? ¿Lo que ocurrió? Vi el trancazo. ¿Sí viste? ¿Y qué fue lo que sucedió? Él venía para... Bueno, venía subiendo. Ajá. Ahí se encontraron, por ahí se encontraron. Hasta allá fue dar. Ajá. Cayó hasta allá. Sí, sí, sí. Y él cayó ahí. Ajá. Pero este automóvil también tuvo un contacto. No, veníamos atrás el motor. Ah, muy bien. ¿Usted vio también? El muchacho venía a buena velocidad, no venía mal. No venía mal. Venía ajá, perfecto. Hasta yo siento que venía lento porque como veníamos atrás, sí, claro, podíamos rebasar. Ok. Yo siento que venía lento. Sí. Si es que realmente venía una moto de baja cilindrada y ahorita como es subida, pues no vamos tan rápido. El chavo ya me le marcó a su papá. Sí. Pero dice que trabaja aquí abajo en San Pedro Mártir. Ajá. Dice que no sabe si puede venir porque está trabajando. Pero es que yo creo que va a tener que venir la... Es que tiene que venir la... Ajá, tiene que venir la policía, tiene que venir la ambulancia para que lo revise. O sea, va a ser un procedimiento, sí, pues largo, ¿no? De tiempo. Tiene quien venga a apoyarlo. Ajá. Pero que viven hasta Chabacano. Ajá, viven hasta el centro de la ciudad. Sí. No hay quien ahorita lo venga a apoyar. Pero al final tiene que, pues, hacerse cargo su familiar, ¿no? Tiene que venir su familia y, lo va a recoger, yo creo, una ambulancia. Lo van a trasladar. Entonces ese es el problema. Entonces él venía realmente bien. Es lo que comentan, venía hasta... Ajá, sí. La de Repsol. Ajá. O sea, hubiera, yo creo que 10 segundos, ajá, antes y le toca a él. Y le toca a él, sí, okay. No sé si grabó o no, porque sí, luego salió de la curva. Claro. Yo creo que va a tener que revisar la grabación, a ver si sí grabó. Sí, creo que me dice que no, pero vaya, aquí la señora nos comenta que venía atrás de él y lo venía viendo bien, o sea, venía a buena velocidad. Pero sí son los accidentes, ¿no? ¿Fue el que hizo el corte? Sí. Pepito, que Dios te bendiga. Buen camino. ¿Sí? Pepito, ¿sí tienes crédito? Estoy tardando a ver si me sale la llamada. ¿Quieres que le hablemos a alguien? Es que no me contesta. Ajá. Pero aparte del chingadazo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿puedes mover tus dedos de tus pies? Sí, todo sigue. Nada más es aquí donde me duele. Ajá. Contesta. ¿Qué onda, Rona? Soy Daniel, ¿dónde andas, güey? Soy Daniel. ¿Ya habrán hablado a la ambulancia? ¿Ya hablaron a la ambulancia? Gracias. Caray, pues. Amigos, pues suma precaución, en esta carretera sube mucha banda o baja, con motocicletas de baja cilindrada. Aquí los cortes de circulación están a la orden del día. Pues, el tráfico es muy constante aquí, es muy peligroso, aquí es una zona superpoblada, ¿no? Hay mucha gente por acá. Y pues vaya, cada vez que vengan a Tres Marías, háganlo con mucho cuidado, por favor. Ya hablaron a la ambulancia, afortunadamente. Esperemos que todo salga bien. Bueno, afortunadamente no tiene una lesión, una fractura, no se ve mal. Ya logró comunicarse con un familiar. Y esperemos que todo salga bien. No tarda en llegar las asistencias médicas. Ahí está bien, ahí llegó la patrulla. Sigue siendo el Distrito Federal. Bien, queridos sobrinos, pues nos despedimos. Afortunadamente nuestro amigo no tiene ninguna lesión así fuerte, realmente fue como un resbalón, fue como que el susto también el señor del impacto con la camioneta. Pues ya se la saben, sobrinos, suscríbanse al canal, síganos por las redes sociales de TikTok, Instagram,
YouTube, suscríbete también al canal. Ya casi somos 50 mil en Instagram. Tenemos bastante contenido por ahí. Ya llegó aquí el oficial. Ya no debe tardar en llegar la ambulancia. Y bueno, dejamos para pasar a la gente para no entorpecer y haya bastante fluidez. Queridos amigos, cuídense mucho. Estamos a sus órdenes también en el taller Nitro Interceptor, donde podemos hacer sus motocicletas de niña y mujer. Cuídense mucho. Ahí andamos. Vaigón verde.